Bueno, vamos ahora con el tema 14, el penúltimo de este curso sobre la historia medieval de los reinos hispánicos que estamos dando de la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Este tema se versará sobre la Baja Edad Media. El título es Crisis del feudalismo en los reinos hispánicos, ¿no? Bueno, esto que estamos historiando desde el mes de septiembre aquí se refiere a la parte más antigua, digamos, de la península ibérica cristiana, los reinos cristianos del norte, donde se inició, antes que en cualquier lugar de la península, en estos reinos cristianos del norte, se inició desde Galicia a Cataluña, pasando por el País Vasco y Asturias y Aragón, se inició, decía, antes que en cualquier otro lugar de la península, el proceso que llevó a ese cambio de modo de producción entre la Alta Edad Media a la Plena Edad Media. El proceso, digamos, de formación del feudalismo como sistema socioeconómico, político y cultural, que ya dijimos, tiene dos comienzos. En el siglo V, cuando se forma el primer reino occidental, medieval, que es el Reino Sueco de Galicia, y sobre todo a partir del siglo VIII, en que se inician los focos de resistencia contra el Islam en la cornisa cantábrica. Bien, pues este feudalismo de precedentes tan antiguos acude puntual a la crisis del feudalismo entre el siglo XIII y el siglo XIV. Crisis del feudalismo que adquiere una especial dureza en la Hispania medieval, ¿no? Más en el norte que en el sur, porque en el sur, en esa mitad meridional de la de lo que fuera Al-Ándalus, que realmente entra dentro de las coronas cristianas a finales del siglo XIII, pues en ese sur peninsular hay mucho más margen que para aguantar el golpe que supondrá para la población, para la economía, para el Estado, la crisis del feudalismo. Están muy recientes. En el momento que entramos en la crisis del feudalismo, están muy recientes los repartimientos, eso en primer lugar. Por lo tanto, las clases sociales en los grupos, tanto dentro de los grupos dirigentes como en los sectores subalternos, pues cuando llega el feudalismo están relativamente bien situadas, ¿no? Desde el punto de vista económico-social, para resistir sus embates. Mucho más cuando se desarrolla en ese sur peninsular un comercio de características señoriales, vinculado a la producción de lana, vino y aceite, que soporta muy bien la crisis del feudalismo. No solo eso, sino que además se fortalece gracias a la crisis del feudalismo, que afecta sobre todo a la economía tradicional, ¿no? A la economía puramente feudal de señores y vasallos, ¿no? Por lo tanto, en el norte será mucho más dura que en el sur la incidencia del feudalismo, con todas las desgracias que eso supuso. Como veis, y era lógico además, pero vamos a explicitarlo, el impacto de la crisis feudal dependerá de las condiciones de producción distintas en esta
en esta Hispania, digamos, tan diversa, en este caso ya desde el punto de vista de las nacionalidades y regiones. Entonces, el impacto dependerá de la nacionalidad, del reino y de la corona, claramente, aunque hay elementos comunes a toda Europa y elementos comunes, obviamente, al conjunto de la península ibérica en cuanto a rasgos de la crisis del feudalismo. El argumento lineal, luego en la práctica hay más interacciones entre unos aspectos y otros, pero el argumento lineal para explicar la crisis del feudalismo y sus causas y sus consecuencias es el siguiente. Primero, una crisis demográfica, disminuye la población, esa falta de brazos para trabajar el campo se transforma en una crisis agraria y en una regresión del excedente, una merma del excedente económico con el que se pagaban las rentas y se mantenían las economías campesinas de autosubsistencia, ¿no? Subsistencia. Entonces, ese menor excedente lleva a una crisis señorial por el recorte de rentas que supone, y esa crisis señorial conduce a la guerra y a las revueltas, donde nos tenemos, de manera que tenemos para la Baja Edad Media, pues toda una serie de revueltas y una serie de acontecimientos bélicos donde los señores y los vasallos aparecen enfrentados en pequeños conflictos y en grandes revueltas, y en el segundo caso, los acontecimientos bélicos, vemos donde con los señores aparecen enfrentados a los señores militarmente en diferente tipo de guerras que serán, digamos, algo habitual, incluso antes, pero sobre todo después de la peste negra a mediados del siglo XIV. En todo ese proceso de todos contra todos, ¿verdad?, el Estado árbitro, la esperanza de Alfonso X de un Estado donde la cosa pública estuviera por encima de los intereses temporales de unos y de otros, también de la propia nobleza y de la propia Iglesia, esa esperanza se diluye ya en vida de Alfonso X, pero bueno, todavía después continúa hasta, digamos, el ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI, ¿no?, a mediados, que coincide con la fecha más o menos, con la fecha de la peste, ¿no? Bueno, pues todo eso termina, la peste que marca el momento más agudo de la crisis bajo medieval, termina también con ese intento de, apoyándose en el derecho romano, de construir un Estado público, ¿no?, que no se redujera a ser un elemento de un factor de servicio para la clase feudal. En la primera mitad del siglo XIV tenemos, antes de la peste, ya toda una serie de síntomas que nos hablan de estancamiento y recesión no solo de la economía agraria, sino también del comercio, sobre todo en el norte de la península ibérica, donde se vivía más del propio sistema feudal que de la obtención de tierras y vasallos gracias a los avances militares de la Reconquista. Eso es así desde muy tempranamente, por lo tanto es obvio que el sistema feudal, allí donde se desarrolló más, sufra más los embates de la crisis y con más antelación, porque eso quizás no es muy conocido, pero es muy importante dejarlo claro. Y cuando llega la peste, ya estaba en crisis la economía y el comercio. Lo sabemos bien porque en el siglo XIV, después en el XV, pues el Camino de Santiago pasa a ser un pálido reflejo de lo que fue en la plena Edad Media, ¿no?, que fue la Edad de Oro, no solo para el feudalismo y para la formación de las nacionalidades, sino también fue la Edad de Oro para el Camino de Santiago. Por lo tanto, tenemos una precrisis que es importante y que afecta a toda Europa, ¿no?
la conexión de los reinos cristianos del norte con el resto de Europa está muy clara desde el siglo VIII, ¿no? Desde el inicio de la conquista contra el Islam, y iremos, por lo tanto, a partir de un siglo tan alejado de los acontecimientos que estamos hablando, iremos, por lo tanto, a la hora de Europa, para bien y para mal, en este caso para mal. Primera mitad del siglo XIV, se produce en toda Europa un empeoramiento del clima, más lluvia, más frío, años, malos años, como dice la documentación, malas cosechas para la corona de Castilla en la primera mitad del siglo XIV, malas cosechas los años 1301, 1303, 1333, 1334, 1343, 1347, hasta el año anterior a la Gran Peste, ¿no? Imaginaros, hambrunas, carestías alimentarias, consecuencia de las malas cosechas, directamente, consecuencia directa de las malas cosechas, que además tienen una particularidad en Castilla que agrava la crisis alimentaria, y es que desde 1270 retroceden las roturaciones. No se hacen roturaciones nuevas porque a los señores les resultaba menos rentable, porque los señores estaban ya promoviendo en el siglo XIII, en la segunda mitad, claramente una agricultura y una ganadería extensiva basada en la producción de lana, vino y aceite, en detrimento de los cultivos de cereales, que es de lo que permitía alimentar a la población y sobrevivir a los campesinos vasallos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crisis alimentaria, consecuencia del empeoramiento del clima, se ve agravada en la corona de Castilla, particularmente en el sur de Castilla, se ve agravada por la propia acción señorial y la caída de la producción de cereales y, por lo tanto, la subida de precios, lo que hizo bajar enormemente el nivel de vida. Eso, cuando hablamos de crisis alimentaria, estamos hablando de malnutrición, y dejó los cuerpos de la mayor parte de la población, campesinos principalmente, pero también población urbana, muy vulnerables a las infecciones, ¿no? Y con indicios claros, pues de incrementos de mortalidad y de despoblado, ¿no? Es cuando se empiezan a detectar en la documentación despoblados, fenómeno que después de la peste negra se crece exponencialmente, ¿no? Hay que ser conscientes que ni para los señores ni para los campesinos existía ya en ese momento, estamos hablando de 1270, ese recurso de la conquista para obtener más tierras y vasallos por parte de los señores, pero también como camino de vía de oportunidades para los campesinos y para los ciudadanos urbanos que buscaban en la inmigración, que buscaron en toda la Edad Media, plena Edad Media, en la inmigración a los lugares tomados al Islam, pues una manera de mejorar su situación de vida, la de sus familias. Ahí tuvieron que aguantarse, quedarse donde estaba, pero en unas condiciones de sobrevivencia, pues en fin, malas, ¿no? Cuando también, igual que en el resto de Europa, en 1348 llega la gran crisis, pues eso constituye, dejó escrito Julio Valdeón, el aldabonazo, el final, ¿no? La caída vertical de la población, una catástrofe demográfica,
que hizo mella y en los cuerpos débiles de la mayor parte de la población que venían soportando desde hacía, pues bueno, pues 40 o 50 años, pues una situación de crisis relativa, pero de crisis real que los puso al borde de la miseria, ¿no? Bueno, se llama la peste negra bubónica porque había una especie de tumores en algunas zonas del cuerpo, detrás de las orejas, en las ingles, en las axilas, etc. Su origen es asiática, de esta peste, y ellos no lo sabían, pero se transmitía a través de los ratones que llegaban en barcos, concretamente en nuestro caso, en barcos que venían de Italia y desembarcaban en los puertos, primero en el Mediterráneo y después ya en toda la península esta peste, ¿no? En febrero del año 1348 la peste ya está en Mallorca, en mayo en Valencia y en octubre llega a Galicia, ¿no? Es una muerte igualitaria. Hay que, para entender las danzas de la muerte, en sus representaciones, tanto literarias como artísticas, hay que tener en cuenta esto, de que la muerte epidémica no hizo diferencias entre ricos y pobres, nobles y plebeyos, ni tampoco entre vecinos de la ciudad y campesinos. El propio Alfonso XI muere a consecuencia de la peste. Y en Barcelona, por ejemplo, 4 de cada 5 consejeros de la Generalitat murieron por la peste, ¿no? En la península ibérica es muy difícil dar cifras exactas, pero los historiadores que se han aventurado hablan de una pérdida de población entre 25 y 60% según los lugares. Por lo tanto, sí, es una enorme catástrofe, ¿no? Hoy diríamos humanitaria, ¿no? Demográfica, se dice en aquella época, de una manera pretendidamente más objetiva, ¿no? Hay entre 1361 y 1495 hay múltiples recaídas de la peste, es decir, la peste negra vino para quedarse. Si bien es cierto que más o menos hay noticias de una peste relativamente importante entre 5 o 10 años, cada 5 o 10 años, vamos, diríamos nosotros, como cada sacobeo aproximadamente, ¿eh? Pues es una peste tremenda, si bien una peste con continuas recaídas, si bien en el siglo XV serán menos graves porque se toman dos medidas que alivian la incidencia de la tesis de la peste. Uno es una mayor higiene, sobre todo en las ciudades, y la otra cosa es la búsqueda del aislamiento, sobre todo también en las ciudades, porque en las ciudades es donde se cebaba con más facilidad y más rápidamente la peste. Ellos todavía no sabían cómo llegaba la peste a sus cuerpos, pero empíricamente se habían dado cuenta de que donde había más higiene el contagio era menor, ¿no? E igual, sí, cuando la peste aparecía, pues si se aislaba, y se ponía en cuarentena una ciudad cerrando las puertas de las murallas, etc., pues se dificultaba enormemente la extensión de la peste, ¿no? Entonces fueron aprendiendo y disminuyó su efecto. Y a finales del siglo XV, pues bueno, ya llegó con mucha menos fuerza, más y con un impacto muchísimo menor comparado
con el drama que supuso la peste en el año 1348 y siguientes, ¿no? Prometí que haría diferencia respecto a lo desigual que fue la incidencia de la crisis bajo medieval en la península ibérica. En este caso es muy claro. Es muy claro porque la peor parte de la peste negra la llevó Cataluña. Emilio Mitre, una síntesis así breve pero todavía valiosa sobre la España medieval, dice que se cebó en Cataluña con especial crueldad. Sobre todo, ¿por qué y por qué? Bueno, es cierto que en general todo Levante pues era, pues fue la parte de la península donde comenzó el contagio de la peste, como ya dijimos, ¿no? Pero sobre todo el motivo de esa mayor incidencia en Cataluña es porque justamente en Cataluña es donde las ciudades eran más fuertes y tenían más población. Y a la hora de difundirse la peste, claro, esa velocidad y esa capacidad para generalizarse era mayor en las ciudades por el abigarramiento de la población allí que en el campo. Barcelona, en todo ese proceso, bueno, 150 años aproximadamente, pues baja más de la mitad su población, y algunas ciudades como Vich, pues incluso un 68%. Es decir, que los mayores porcentajes de población afectada, de población que desaparece después del paso de la peste, se dan en Cataluña, en el Levante peninsular, ¿no? La peste hace, y sus efectos, hace irreversible la crisis del sistema feudal, y cuando el feudalismo empieza a recuperarse, ya en el siglo XV, no se recupera el consenso feudal, sino que, por contra, ese consenso todavía se destruye más, ¿no? Es decir, no solo no dejan de enfrentarse los de arriba contra los de abajo y dentro de los de arriba unos contra otros, sino que todavía se enfrentan más. Todavía veremos en el siglo XV en la península ibérica pues un número elevado y continuo hasta que termina la Edad Media de conflictos, de revueltas y de guerras. Por lo tanto, el efecto histórico mayor que tuvo la crisis bajo medieval iniciada en el siglo XIV, será a largo y medio plazo, y será un efecto histórico, político, social que tuvo en las guerras y en las revueltas, digamos, su síntoma más claro, su consecuencia más clara, pero también su causa más clara, porque las revueltas y las guerras a su vez incidieron en impedir, sobre todo las guerras, que la recuperación fuera efectiva, ¿no? Y al final abocaron a la sociedad medieval peninsular a buscar un cambio más radical de sistema político, social y económico, que fue lo que nos hizo transitar, por lo tanto, de la Edad Media a la Edad Moderna. Digo que la crisis está acompañada, incluso durante la época en que se recupera, o si acaso con más motivo cuando se recupera la economía, se verá acompañada de la quiebra del sistema de los tres órdenes y de una severa y continua división interna en la clase feudal,
primero entre caballeros y prelados, y después en el conjunto, digamos, de toda la nobleza laica, donde se llega pues, a un hiperindividualismo nobiliar, donde a cada uno solamente le interesaba lo suyo, y para acrecentar lo que a él creía que le correspondía, no le importaba entrar en guerra permanente con todos sus vecinos, lo que se llamó la anarquía nobiliar. Por lo tanto, eso es una quiebra grande en que afecta a los caballeros y a los clérigos de los dos primeros órdenes del sistema trifuncional. Al mismo tiempo, se quiebra también la fidelidad y la unión de señores y vasallos, donde los segundos se encuentran en el pago de rentas pues una serie de compensaciones por parte de los señores feudales, administrar justicia, seguridad, etcétera, etcétera. Eso se acaba, se pasa de una mentalidad tripartita a una mentalidad bipartita entre señores y vasallos, y en el primer caso entre clérigos y laicos, lo cual rompe en varios pedazos todo, digamos, toda la arquitectura mental que se había construido en la plena Edad Media, ¿no? Y al mismo tiempo, en tercer lugar, ya lo dije, pero hablaremos un poco más ahora, se hace imposible ese Estado fuerte, arbitral, donde lo público se imponía sobre lo privado, como el que soñó Alfonso X, el sabio, y que todavía Alfonso XI, a mediados del siglo XIV, pues trataba de llevar adelante a través del ordenamiento de Alcalá, cuando justamente esa propia peste se lo llevó también al último rey ilustrado, digamos, e interesado en imponer el derecho romano y la ley pública sobre la ley privada en la corona de Castilla, ¿no? Por lo tanto, lo único que podía reconstruir el consenso entre los nobles, o si queréis, entre los señores feudales, laicos y eclesiásticos, y que a la vez podía reconstruir el consenso entre señores y vasallos, pues era un rey justiciero, un rey que se situara por encima de las diferencias internas dentro de la clase dirigente, y se situara incluso por encima de la lucha de clases. Eso no fue posible para nada. Todas estas divisiones internas pues echaron por la borda toda esa tentativa de crear en la corona de Castilla y en la corona de Aragón, en la península ibérica, de crear un estado monárquico más acorde con las necesidades de su tiempo. Donde se expresa esta impugnación de la mentalidad anterior, trifuncional, etc., donde se expresa mejor que nada, que en los documentos de archivo, que también está, pues es en la literatura. Cuando vimos esas coplas satíricas, etc., no dejaban pie con bola, ¿no? Pero no solamente porque criticaban a todos los estereotipos sociales, empezando por clérigos y caballeros, sino porque también el propio rey era objeto de una crítica bastante severa, y no solo en las coplas populares, sino también en la poesía satírica más culta, ¿no? La crisis llegó hasta el final, todas las contradicciones internas del sistema feudal, de manera que se hizo imposible su reconstrucción, por lo menos una reconstrucción que pudiera estar a las alturas de lo que fue el feudalismo pleno medieval entre los siglos XI y XIII. Hablamos de que hay una recuperación.
en el siglo XV de la economía. La crisis en general en toda Europa se circunscribe al siglo XIV, sobre todo a la segunda mitad del siglo XIV, mejor dicho, la primera mitad ya tenemos crisis, pero esta se multiplica a partir de la peste negra en la segunda mitad del siglo XIV. ¿Y qué pasa entonces en el siglo XV? Bueno, que se da una recuperación en la economía, tanto agraria como comercial, desigual en las diferentes nacionalidades, reinos y coronas de la península ibérica, y muy fragmentada, porque no generó mayores esfuerzos de unificación política por arriba, ¿no? Que se habían quedado pues en la formación mucho antes, en el siglo XIII, se habían quedado en la formación de la corona de Castilla y Aragón, y que esa unificación no avanzó nada, más bien lo contrario, en los siglos XIV y XV, más bien lo contrario, porque se estuvieron haciendo la guerra los diferentes reinos y coronas a lo largo de toda esa baja Edad Media. Por lo tanto, recuperación desigual y fragmentaria, y por lo que trajo, dio lugar, como todas las crisis, en este caso crisis bajo medieval, dio lugar a lo que yo llamaría ganancia de pescadores, ¿no? Bueno, la corona de Castilla, ya lo hablamos, estuvo menos afectada por la crisis del siglo XIV que la corona de Aragón. Por lo tanto, aquí se da, como en toda Europa, el crecimiento de la economía agraria y comercial a lo largo del siglo XV, también en Galicia, por cierto. Sin embargo, en la corona de Aragón, el siglo XV, pues era todo lo contrario, ¿eh? En vez de recuperarse la economía, se agrava la crisis agraria y la crisis comercial, especialmente en Cataluña, ya lo dijimos, porque la drástica reducción de la población como consecuencia de la crisis de la economía y de la crisis demográfica en Cataluña arrastra a la corona de Aragón, a pesar de que Barcelona es sustituida como motor económico de la corona de Aragón por Valencia. Sin embargo, este crecimiento de Valencia, económicamente y comercialmente hablando, incluso de otras partes de la corona de Aragón, no compensa para nada pues la regresión demográfica, económica y social de Cataluña, y muy especialmente de Barcelona, lo que había sido una ventaja. Pues la capitalidad de Cataluña alrededor de una gran urbe europea como es Barcelona, en el momento de la crisis se transforma en una verdadera desventaja, porque la crisis de Barcelona arrastra a toda Cataluña, y la crisis de Cataluña arrastra a toda la corona de Aragón a lo largo del siglo, que es el siglo de la recuperación de la economía europea, que es el siglo XV. Claro, este declive de Cataluña facilitará definitivamente la hegemonía de política y económica de Castilla en la península, y de manera que el enlace matrimonial entre la reina de Castilla, Isabel la Católica, y el rey de Aragón, Fernando II, que lo conocemos como Fernando el Católico, pues se da abajo la economía de Castilla, porque claro, a pesar de que su representante en ese matrimonio de conveniencia, etcétera, que es Isabel, era una mujer, ¿no? Imaginaros vosotros pues toda la importancia que tiene esa desigualdad en cuanto a base económica y política entre Castilla y Aragón, que fue capaz de ir más allá de la desigualdad de género que existía en la cabeza de la monarquía unificada entre Fernando, que representaba la parte más débil del matrimonio desde el punto de vista económico
social y político, e Isabel, que aun siendo mujer, representaba la parte más fuerte de ese binomio que constituye los orígenes que da del Estado moderno en España, y uno de los primeros experimentos de un Estado moderno en Europa, ¿no? Porque Castilla ya había conseguido entre el siglo XII y XIII, digamos, tener el mayor territorio bajo el cetro del rey de Castilla. ¿Recordáis cuando hablamos del final de la Reconquista y cómo la corona de Castilla ocupaba algo más de la mitad de la península ibérica? Pero aún en ese momento, digamos que la mayor dimensión territorial de Castilla se enfrentaba con una mayor dimensión económica por parte de la corona de Aragón, gracias al peso económico de Barcelona y de Cataluña. Pero ya en los siglos XIV y XV se invierte la situación desde el punto de vista de relaciones económicas de fuerza, de manera que a finales del siglo XV Castilla, además de tener el mayor territorio, tiene la economía más potente de la península ibérica. De hecho, entre el año 1300 y 1480, la corona de Castilla logra recuperar los 4,5 millones de habitantes que se le suelen adjudicar por parte de los demógrafos que se han encargado de estas cosas, sobre todo Ruiz Martín, ¿no? Sin embargo, en Cataluña, en ese mismo periodo, que ocupa, como veis, prácticamente todo el siglo XIV y XV, baja de 500... Cataluña de 550.000 habitantes a 260.000 habitantes, más o menos la mitad. Lo cual quiere decir que, pues lo que ya sabemos, que no solamente aquí cuenta la merma generada de población generada en Cataluña por la peste, sino cuenta también la falta de recuperación, o si queréis decirlo más claramente, el retroceso económico de Cataluña a lo largo de todo el siglo XV. Por otro lado, en Castilla, lo que tenemos es una redistribución de la población. Ahí sí que se recupera plenamente toda la pérdida demográfica generada por la peste en el siglo XIV, se recupera en el siglo XV, pero distribuida de otra manera, con un mayor peso para las ciudades y un menor peso para el campo, ¿no? El campo, pero con todo, el campo mejora desde el punto de vista de sus rendimientos, que habían sido decrecientes en el siglo XIV, resulta que ya en el siglo XV nos encontramos que las nuevas roturaciones pues son más rentables, incluso para los señores, incluso en producciones que no eran lo clásico de ganado ovino, de vides y olivas, ¿no? Sino que incluso en cereales y todo eso pues hay una mejora del campo, a pesar de que el peso relativo de la población campesina se había reducido en favor de las ciudades. Eso se vio favorecido, eso ya lo dijimos, lo repetimos ahora, del cambio que se produce de eje comercial, que es anterior, se tiene lugar en la plena Edad Media, pero que le resulta muy beneficioso a los andaluces y en general a la corona de Castilla para transformar la crisis del siglo XIV en una oportunidad de crecimiento. Me refiero a la sustitución del Camino de Santiago como eje comercial horizontal por un eje vertical que se iniciaba en el mar Cantábrico, pasaba por Burgos y llegaba a Sevilla. Sevilla multiplica por dos la población
en la Baja Edad Media, acercándose a lo que fueron, pues, lo que fue Sevilla y lo que fueron las ciudades andaluzas en la época de los califas. Digamos que para decir algo, en fin, en sentido contrario, en el resto de la Corona de Castilla también hubo, como consecuencia de la apertura de mercados a través del mar, hubo también un auge de los puertos, de las ciudades costeras, tanto en la parte andaluza como en la parte gallega y cantábrica. Pero bueno, el cambio más espectacular de esa redistribución de la población en favor de la población urbana tiene lugar en Andalucía y como ejemplo, pues, el crecimiento enorme de la ciudad de Sevilla. Bueno, pues el siglo XV para Castilla es un siglo de reconstrucción agraria, donde el motor principal entre los siglos XIV y XV es la ganadería organizada en la mesta y controlada por los grandes señores, como ya sabemos, cosa que, por ejemplo, en otras partes de la Corona de Castilla, por ejemplo Galicia, pues no se dio ni siquiera en otras partes más al norte de lo que fue el Reino de Castilla anteriormente. La pregunta que nos podemos hacer es, bien, ¿se recupera la economía? ¿Se recupera el sistema feudal? Algo dijimos ya antes, ¿no? Cuando hablábamos de guerras y de revuelta. Pues no. No, durante el siglo XV, recuperada la economía, digamos, es cuando adquiere todavía más fuerza todos estos fenómenos aparentemente antitéticos al funcionamiento de la economía, como son las guerras, la señorialización y las revueltas. Y eso se explica así: es que al haber más excedente económico, producto del crecimiento agrario y comercial, pues todos querían más, y como fuera. Por lo tanto, la recuperación económica en Castilla lo que favorece es una mayor desigualdad entre unos señores y otros, y entre los señores y los vasallos, y en las ciudades entre las oligarquías urbanas y la mayoría de la población. Por lo tanto, mejora económica, más desigualdad y más conflictividad horizontal y vertical. Horizontal quiero decir entre miembros de una misma clase, todas las luchas internobiliarias, y vertical entre señores y vasallos y artesanos y patricios, etc. Bueno, visteis que acabo de introducir, cuando hablaba de la exasperación de las contradicciones políticas y sociales en la Baja Edad Media, introduje la palabra de señorialización. Sí, hay una nueva señorialización de la sociedad. Bueno, cuestión de método. En el feudalismo, ya lo dijimos, hay que recordarlo, las mentalidades sociales forman parte tanto de la infra como de la superestructura, porque el sistema feudal no depende de la economía directamente, como el capitalismo. Ya citamos a los Brundisi en su momento, hablando de esto en la lección sobre el feudalismo, sino que el sistema feudal no depende de la economía, decíamos, depende de las relaciones sociales, de las relaciones político-sociales que están mediatizadas por las mentalidades colectivas. Por eso es tan importante el estudio de las mentalidades colectivas para entender el funcionamiento del sistema feudal en su fase de expansión y, en este caso, en su fase de crisis.
Bien, señorial, o sea, se vuelve a señorializar la sociedad por parte de una nueva nobleza que surge de la victoria de Enrique II el Trastámara en la guerra civil por la corona de Castilla, 1369. Una nueva nobleza, se llama la nobleza trastamarista, una nueva mentalidad nobiliar, mucho más agresiva, para nada condescendiente con el modelo caballeresco, presumiendo de caballeros por parte de ellos, pero en contradicción con su existencia social y política, que poco o nada o tenía que ver con el modelo caballeresco, sino para desmentirlo, ¿no? Esta nueva nobleza, con una mentalidad más agresiva, lo que busca es recuperar el poder perdido durante la plena Edad Media, entre los siglos XI y XIII. Poder perdido, pero que bueno, mientras el sistema fue floreciente, pues ellos no lo notaban tanto, porque también se beneficiaban de la expansión del feudalismo en los siglos centrales de la Edad Media, pero cuando eso desaparece, empiezan a lamentar cosas como lo siguiente, ¿no? Que los campesinos se hubieran liberado de la servidumbre, proceso que, como sabéis, sucede en la Alta Edad Media, que las ciudades funcionaran autónomas, fuera del control feudal, del control señorial, buscando siempre el patrocinio real, y que la propia monarquía buscara también su autonomía por parte de la clase feudal, pese apoyado por todo un cuerpo doctrinal como en la época de Alfonso X. Las guías para recuperación del poder perdido, que supone un cambio de unos linajes por otros, pues son dos principalmente. Uno son las Mercedes Enriqueñas, eso tiene lugar en la primera mitad del siglo XIV, y consiste en que la dinastía vencedora, empezando por Enrique IV, por Enrique II, continuando con Juan I y con Enrique III, simplemente lo que hicieron es crear nuevos linajes de gente, de nobles de su cuerda, la mayor parte de las veces gente de la pequeña nobleza fiel a la dinastía Trastámara, que alcanzaron el primer lugar en la oligarquía nobiliar de la corona de Castilla, desplazando a los viejos linajes. Por lo tanto, crean por un lado nuevos linajes y por otro lado el propio rey, los reyes Trastámaras, digamos que privilegian a miembros de su familia que se transforman en parte muy, muy activa de la vida social y política de la Castilla Trastámara. Y aquí vemos una segunda novedad, una segunda vía para recuperar el poder perdido, y es la intervención en política de la alta nobleza, empezando por la familia del rey, ¿no? Pero no solo, sino en general toda la nobleza trastámara, digamos, participa hasta tal punto que sirva eso como ejemplo clarísimo, que en 1465 en la farsa de Ávila destronan una estatua representando al rey legítimo Enrique IV, y tratando de imponer su hermano pequeño adolescente, el príncipe Alfonso. Entonces se trata de una rebelión de la nobleza para tratando de controlar un rey trastámara, Enrique IV también, pero que tenía ínfulas, lo sabemos bien porque en Galicia los irmandiños se beneficiaron de eso, ¿no? Tenía ínfulas de autonomía y de gobernar por encima de los intereses de la nobleza. Entonces, participando en política para tratar de controlar la monarquía,
Y eso lo hace el conjunto de la nueva nobleza trasamarista y muy especialmente la familia del rey. Fueron muy célebres en la Castilla Trastámara los infantes de Aragón, que eran primos del rey, el primogénito, Alfonso V de Nápoles, será el que reprimirá a sangre y fuego a la revuelta de los campesinos forans mallorquís. Bueno, esta ofensiva de la nobleza más tradicional, también más violenta, que tiene lugar a lo largo del siglo XV, irá más allá de compensar la caída de rentas que generó la crisis del siglo XIV. En general, ellos cambian el tipo de feudalismo que había venido funcionando en la plena Edad Media, con un equilibrio beneficioso para todos entre monarquía, ciudades y señores y vasallos. De hecho, en la plena Edad Media no hay conflictividad, porque siempre hay conflictividad social y política, pero un nivel infinitamente más bajo que lo que sucederá durante los siglos XIV y XV. Entonces ellos generan otro modo de producción feudal más violento, no basado en el consenso, sino con los vasallos y en los acuerdos entre los miembros de la nobleza, sean laicos, sean eclesiásticos, sino basada en la imposición. Es como si, una vez acabada la Reconquista, durante el siglo XIV y XV ya no hay tierras nuevas que conquistar, salvo el reducto, es el Reino de Granada, que quedará hasta el final de todo, hasta 1492. Entonces, no hay donde expandirse, y entonces esta nobleza expansiva, típicamente castellana, agresiva, que vivía de la cruzada y que recordaba los tiempos clásicos de la Reconquista, pues con nostalgia se vuelve sobre sus propios vasallos, sobre la Iglesia, se vuelve esa violencia sobre los propios reinos o que constituían la corona de Castilla, y para eso necesitaba naturalmente controlar el Estado monárquico, lo que quedaba del Estado monárquico, lo que ellos creen que debe quedar de Estado monárquico, es decir, un instrumento al servicio de las familias predominantes de la clase feudal laica, ¿no? Sobre todo. Los objetivos, ¿para qué controlar el Estado? ¿Para qué toda esa imposición? Los objetivos eran cuatro. En primer lugar, desplazar a los otros linajes, porque para eso se necesitaba tener el rey de su lado, ¿no? Necesitaban tener el rey de su lado, un miembro, en definitiva, de sus linajes. En segundo lugar, para poder desposeer con apoyo del Estado a la Iglesia y al rey de sus jurisdicciones, ¿no? En tercer lugar, para poder imponer a los campesinos nuevos tributos y servicios, o algo peor que servicios, porque se recuperan elementos de servidumbre de la época alto medieval, incluso entre la época de esclavitud y alto medieval, como son, ya lo comentamos, el derecho al maltrato y el derecho de pernada, siempre con la impunidad que suponía para ese incremento en algunos sitios desaforado de la presión señorial, pues apoyándose para esa impunidad en el poder público que buscaban controlar y que dio lugar a interminables guerras dinásticas por la corona, ¿no? Y en cuarto y último lugar, pues claro, el control de ciudades desde dentro y desde fuera, ¿no? Bueno, hasta un poco antes de la revuelta hermandiña, Gaspar Pérez pues era el elemento clave del concejo de la
de La Coruña. O sea, había lugares donde la nobleza controlaba directamente el ayuntamiento, ¿no? Y, o si no, desde fuera, ¿no? O bien el control también buscaban del comercio, en el caso de Castilla es el mayor éxito con la Mesta, que para disponer de ese privilegio de control total de la economía ganadera y también agraria necesitaba el poder del Estado. Bueno, donde se fue más allá en esta señorialización de la corona de Castilla fue en Galicia y en Cataluña. Y en general le llamamos a ese proceso refeudalización. Tuvo lugar en estas viejas nacionalidades, que es fruto del encajonamiento, del esquinamiento en la parte noroccidental y nororiental de la península, de una población que ya tenía señas de identidad propia, incluso que retrotraía a la época premedieval, incluso prerromana. Entonces, ahí, en esas nacionalidades medievales, acusadas, muy homogéneas, como se demostró a través del idioma y de la cultura que les eran propios, en esos lugares se produjo, en esas partes de la península ibérica, en un caso de la corona de Castilla, en otro caso de la corona de Aragón, se produjo una, históricamente, en la plena Edad Media, una feudalización de base de precedentes muy antiguos en el modo de producción alto medieval, extensa y floreciente durante la plena Edad Media. Y en la Baja Edad Media dio lugar a lo que también se llama la segunda servidumbre, ¿no? En Cataluña es donde este proceso de segunda servidumbre, de refeudalización, se dio antes, lo vimos ya, porque el esquinamiento como consecuencia del avance de la Reconquista generó ya en el siglo XIII toda esta reacción en Cataluña la Vieja, que resucitó a la servidumbre de remensa, es decir, la servidumbre de la gleba y los malos usos, ¿no? Que tuvieron una larga duración porque no fueron abolidos estos siervos de la gleba y los malos usos, incluido el derecho al maltrato y el derecho a la pernada, no fueron abolidos hasta 1486, ¿no? En Galicia también se dio este proceso de refeudalización, protagonizado en este caso más tardíamente por la nueva nobleza trastámara, surgida a partir de 1369, el cambio de linajes, todo ese proceso del que hablamos anteriormente, pero en este caso se sistematiza males agravios, toda una serie de delitos que responden a un interés económico tanto como a un interés de poder. Y a la vez se sistematizan como parte de la acción de esta nueva nobleza los males y los agravios, pues se incrementan los tributos feudales tradicionales, lo que se llaman las nuevas imposiciones. Esto de nuevas imposiciones de males y agravios, salvo original de Galicia, no, se da en toda la península ibérica y más concretamente en toda la corona de Castilla, pero no con el grado de generalización y diríamos aquí de crueldad que se dieron en el viejo reino medieval de Galicia, ¿no? ¿Y por qué esto? Bueno, primero porque la clase hegemónica en el feudalismo gallego es la Iglesia, ¿no? Lo comentamos en el tema sobre la formación de las identidades nacionales y regionales en la península ibérica durante la plena Edad Media. Y por la vía simplemente de la usurpación directa o de la encomienda,
su pretexto de protección, la nobleza laica se hace con prácticamente, a mediados del siglo XV, se hace prácticamente con todos los monasterios y las catedrales, incluida la de Santiago, aunque esa es una manera especial, en combinación con los caballeros de la tierra de Santiago, trabajó también por interés propio, los concejos de Santiago, Noya y Muro. Pero bueno, esta sustitución, ¿qué era? Que cambia el mando dentro de estos señoríos eclesiásticos e inmediatamente se imponen nuevos tributos o bajo amenaza de violencia, ¿no? O simplemente se extraen recursos económicos por la vía de los robos, por la vía de los secuestros, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa en Galicia? Por un lado, yo lo estudié esto en mentalidad justiciera de los fernandinos, hay un incremento evidente de delitos cometidos bien directamente por los señores laicos, bien por sus representantes, soldados, mayordomos, etc. Eso lo estudié en mentalidad justiciera de los irmandiños para la zona de Orense y es claro. Pero todavía es más importante el hecho que en la población gallega se hubiera desarrollado una percepción, diríamos, por decirlo suavemente, muy crítica respecto al papel de los señores en este incremento de la criminalidad en Galicia a mediados, a lo largo del siglo XV, en la Galicia trastámara. Es decir, con el apoyo interesado, pero muy útil, de la Iglesia, que fue la primera víctima de la nobleza trastamarista, y de la monarquía, del rey, ya incluso en la época de Juan II, más todavía en la época de Enrique IV, también muy perjudicada por esa agresividad de la nueva nobleza, ¿no? Pues con el apoyo de ellos desarrollaron una mentalidad antiseñorial y justiciera muy potente que eclosionó en 1467 en la revuelta irmandiña, de manera que a lo largo del siglo XV va creciendo la impresión, es decir, esa manera de pensar, de sentir, de imaginar, de que en realidad los caballeros eran los malhechores del reino, bien venían a decir, donde a diferencia de lo que sucede en la Corona de Castilla, que se habla del caballero malhechor como un fenómeno individual, aquí en Galicia se atribuye a toda la clase social de la feudal, dominada en ese momento ya por los señores de la fortaleza, por los grandes caballeros, se le atribuye la condición de malhechores, utilizando esa palabra que también se utiliza en la Corona de Castilla, malfetrías, se decía en gallego, malhechorías, que se decía en Castilla, y malhechores para un término que era aplicado a los delincuentes comunes, pero que a lo largo del siglo XV se transforma en un término aplicado a la clase dirigente, ¿no? Bajo la hegemonía de caballeros, bueno, que siguen utilizando la palabra de caballeros, pero ya poco tenían que ver con los héroes de Amadís de Gaula y de otras novelas de caballería que ellos mismos leían tratando de autoconvencerse de que eran otra cosa de lo que eran. Total, que en Galicia ese feudalismo violento del que estamos hablando, característico del siglo XV castellano, pues los delitos y los malos usos forman parte importante de la renta feudal. En los testamentos de un noble importante, a la hora de aparecer todas sus propiedades, jurisdicciones, vasallos, etc., pues no es muy difícil deducir que la mayor parte son fruto de la usurpación y de la violencia y de la imposición, y eso que en los testamentos no aparece ni el punto de vista de los vasallos más que circunstancialmente. Claro, la clave de ese
poder coactivo de la nobleza es sistema de fortaleza, por eso fueron derrocadas sin dejar más que una como ejemplo en la revuelta irmandiña de 1467-1469. Bueno, por último, las guerras feudales. Acabamos de hablar de la refeudalización en Galicia y en Cataluña, la reseñorialización en general en la corona de Castilla y de Aragón, pero uno de los síntomas, causas y consecuencias de ese proceso de refeudalización es que se dispara el número de guerras feudales. Entendemos por guerra feudal la lucha entre señores por tierras y vasallos, ¿no?, que se incrementa con la crisis. Primero, para tratar de conseguir otros ingresos que compensaran, digamos, la merma debido a la crisis económica social. Pero segundo, simplemente como una dinámica de poder, de afirmarse entre sí en unas luchas intestinas que durarán un siglo en la corona de Castilla, donde por un lado en algunos lugares pues hubo revueltas, en el caso de Galicia y Cataluña, y en otros lugares, sobre todo en lo que es el corazón de Castilla, la meseta y todo eso, lo que hubo son guerras civiles, ¿no? Entonces, toda una serie de guerras que en algunos lugares y en algunos momentos, según su frecuencia e intensidad, hacen real este calificativo que se usa a veces historiográficamente de anarquía nobiliar. Cuatro son las formas de las guerras que aparecen en la Baja Edad Media peninsular y que se dan además simultáneamente. Una es la lucha entre grandes casas, como en el caso de Galicia, todos contra todos, y que se da en nuestro caso antes y después de la revuelta irmandiña, no durante, naturalmente durante la revuelta irmandiña solo funcionaban las milicias de la Santa Hermandad, pero que también se da tanto en la corona de Castilla como de Aragón, es decir, grandes casas que luchan entre sí por más tierras y por vasallos. Una vez desaparecida esa posibilidad con la Reconquista y todavía a mucha distancia temporal de lo que será la conquista de América. Bueno, la lucha entre grandes casas es la primera forma. La segunda forma la vimos también, la lucha de bandos, es un fenómeno distinto, es la formación de clanes nobiliarios, que es un fenómeno hegemónico en el País Vasco, como ya vimos, pero también en alguna medida se da en Aragón y Castilla. En tercer lugar, la lucha entre señores laicos y eclesiásticos. Sobre eso también tuvimos mucho en Galicia, pero con esta particularidad que al ser la iglesia de entrada, la parte hegemónica, la parte más influyente y cualitativa y cuantitativamente de la clase feudal, para desalojarla pues hubo que utilizar naturalmente la fuerza bruta, y ahí es donde se demostró la desigualdad desde el punto de vista de una confrontación militar entre señores laicos y señores eclesiásticos, algo arzobispos que sí tenían práctica y experiencia, unos más que otros, podemos ampliar eso a la iglesia episcopal, los arzobispos, concretamente de Santiago, bastante experiencia en ponerse armadura y combatir a caballo al frente de sus huestes feudales. En general no es así por parte de las abadías, incluso de las iglesias catedrales, etc. En general la nobleza laica tenía el monopolio del uso de las armas y esa lucha entre señores laicos y señores eclesiásticos suele ser breve, aunque depende. De todas maneras hay que tener en cuenta, porque es una de las formas claras de guerra feudal.
Y en cuarto, último lugar, lo más importante, lo que se llama las guerras dinásticas, o podemos llamarlas también guerras políticas, ¿no? La lucha por el control del poder público, de la monarquía, la lucha por las coronas, ¿no? Que a veces parece que es una lucha entre la monarquía y la nobleza, pero en realidad siempre lleva a la segunda forma de esta lucha por el control político, que son las guerras civiles por las coronas, o por la corona, en nuestro caso, por la corona de Castilla. Luchas que se dan, guerras civiles que se dan a lo largo de todo el siglo XIV y XV, y las más importantes con conexiones internacionales, ¿no? Desde fines del siglo XIII, las guerras son, en sus diferentes tipos, son parte de la crisis. Son causa y al mismo tiempo el efecto de la crisis, ¿no? Hasta mediados del siglo XIV, por ejemplo, tenemos los acontecimientos militares que siguen a sucesiones y minorías de edad de Alfonso, según los casos, de Alfonso X, de Fernando IV y de Alfonso XI. Es decir, lo que, sobre todo Alfonso XII, toda esta época alfonsí, que todavía el influjo de Alfonso X, dije 11 al principio, todo el influjo de Alfonso X continuó hasta mediados, de alguna manera, del siglo XIV. Sin embargo, ya tuvieron problemas de guerras a la hora de las sucesiones, de que el heredero era menor de edad y eso provocaba inestabilidad y guerras y confrontaciones en el seno de la nobleza por el control del futuro monarca, por el control de la monarquía. Bueno, eso es un inicio en la primera parte del siglo XIV. En la segunda parte del siglo XIV hay tres guerras importantes, tanto en la corona de Castilla y Aragón, que están enlazadas con la guerra de los 100 años europea, donde en esa guerra de los 100 años, que cubre todo el siglo XIV y parte incluso del siglo XV, en toda esta guerra, Castilla estaba de un lado y Aragón y Portugal del otro. Entonces tenemos en la corona de Castilla, pues la guerra Trastámara, hicimos referencia ya, 1366-1369, entre Pedro I y Enrique II. Gana Enrique II el Trastámara y es, como ya dijimos, el origen de la dinastía Trastámara y de la nueva nobleza en la corona de Castilla. Más o menos en los mismos años, empieza un poco antes, tenemos en la corona de Aragón la guerra de los dos Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, que va desde el año 1356 a 1369. Pedro I, como veis, llevó paralelamente pues la guerra contra Enrique II Trastámara y después con la guerra más larga, que venía de antes, con Pedro IV de Aragón. En ambos casos, estas dos guerras que tienen lugar en la parte occidental y oriental de la península ibérica terminan en 1369 porque se produce el fratricidio de Montiel. Y es que Enrique II mata a Pedro I en Montiel y se impone la dinastía Trastámara en Castilla y, bueno, claro, Pedro IV de Aragón pues se libera de su contrincante, ¿no? Bueno, entre la tercera guerra, entre los años 1383 y 1385, la guerra entre Castilla y Portugal, donde Castilla intenta absorber el reino de Portugal y es derrotada la monarquía castellana en 1385 por los portugueses en la batalla de Aljubarrota. Siglo XV. En el siglo XV, pues igual, tenemos aquí dos guerras importantes en la corona de Castilla
y una en la corona de Aragón. En el caso de la corona de Castilla, ya lo hablamos, entre 1465 y 1469, la batalla entre Enrique IV de Castilla, que tenía el apoyo de las ciudades, también de la Galicia y el Mandiña, y el príncipe Alfonso, un adolescente que fue enarbolado por la nobleza castellana, trastamarista, en su lucha por controlar la corona de Castilla. Fracasaron los segundos, triunfaron los Enrique IV, lo cual benefició mucho a la causa irmandiña, pero murió Enrique IV cinco años después. Por esos años tuvo lugar en Aragón, en la corona de Aragón, se le llama también la Revolución Catalana, ¿no? Pero bueno, una guerra civil entre 1462 y 1472, entre Juan II de Aragón y el patriciado catalán. En el primer caso, Juan II refleja también las tensiones internas que se producían en el campo y en el mundo urbano de Cataluña. Por lo tanto, tienen lugar unas alianzas cruzadas que aparentemente son contradictorias, pero si acaso volveremos sobre este tema cuando hablemos de las remesas. En el caso del rey, a Juan II de Aragón está apoyado por los artesanos y los mercaderes de Barcelona y otras ciudades y buena parte de los campesinos remensas. Y por el lado de la Generalitat de Cataluña, pues el patriciado que tenía también sus apoyos. La guerra duró 10 años y bueno, asoló Cataluña, naturalmente, como os podéis imaginar. Es una de las razones de lo que venimos hablando, del declive catalán en el siglo XV. Y ya por último de todo, porque nos coloca en las puertas del Estado moderno, la guerra de sucesión 1475-1479 entre Isabel la Católica y Alfonso V de Portugal, que se había casado con Juana la Beltraneja, una hija bastarda, se decía, de Enrique IV. Entonces, Isabel pues va a la guerra contra su sobrina, ¿no? Pero representada por el rey portugués. Consigue ganar Isabel la Católica y esto da vía libre a la unificación de la corona de Castilla y Aragón, que se hace mayoritaria, esquinando en este caso al reino portugués en la fachada atlántica de la península ibérica, ¿no? Hasta el siglo XVII, en que hay otro intento provisionalmente exitoso de incorporar el reino de Portugal en ese momento ya a la corona de España. Si sumamos las guerras internobiliarias con las guerras dinásticas o políticas, concluimos que la península ibérica está asolada por la guerra en los siglos XIV y XV, con unos efectos terribles para la economía, la sociedad, la política, incluso la cultura. Primero, porque la guerra causa estas guerras continuas, porque las guerras grandes, dinásticas, están espaciadas, pero en los intersticios está la guerra diaria, feudal, ¿no? Entre unos señores y otros, por no hablar ya de las revueltas que en general tuvieron una intencionalidad pacificadora, por lo menos las más grandes. Entonces, los efectos terribles de la guerra que agrava la crisis, más en Cataluña que en Castilla, que lo llevó la nobleza castellana, lo llevó mejor sus éxitos, por supuesto, eso siempre se lleva bien, pero también su fracaso, porque tenía un margen que la corona de Aragón, y muy especialmente
no tenía, ¿no? Porque, porque pues eso era, el coronel Aragón era como un buey pues que tiene que, unos bueyes que tienen unas ruedas de molino atadas a sus partes nobles, ¿no? Y que no hay manera de, en este caso, pues el declive catalán, ¿no? Entonces, efectos terribles de las guerras en general, pero eso sí que aparece con claridad en la documentación de archivo. La devastación de la economía agraria, destrucción de cultivos, de viñas, del utillaje agrícola, los hornos, los molinos, y sobre todo, eso a veces los colegas no lo ponen, pero es que es fundamental, sobre todo el campesino, es que es la fuerza productiva principal. Por ejemplo, en la guerra de pequeña dimensión feudal de unos señores contra otros, a veces vecinos, la mayor parte de las víctimas son civiles, es decir, porque existía esa costumbre de hacer racia, ¿no? Es decir, de no dejar ningún árbol, ni ninguna viña, ni ningún cultivo en pie para debilitar al propio adversario y en medio, naturalmente, eliminando también los vasallos del señor enemigo para debilitarlo también y así poder tomar el poder en esa zona y sumar a las propias jurisdicciones esas jurisdicciones tomadas por la fuerza de esta manera. Al mismo tiempo, la guerra era un obstáculo enorme para la nueva economía urbana y comercial que necesitaba las comunicaciones para desarrollarse, que se veían interrumpidas, tanto si a veces en la documentación se dice que un caballero malhechor, por ejemplo, la historia compostelana, pues era un problema para el Camino de Santiago, para los peregrinos, para el transporte de mercancías. Imaginaros pues, todos estos ejércitos, que no solían pasar de miles, de unos miles, pero que causaban todos estos estropicios. En tercer lugar, la guerra produce o cronifica estos estados fallidos que surgieron en la plena Edad Media, y de hecho la corona de Aragón y de Castilla pues se conserva formalmente muy vacía de contenido, muy dividido la clase que el dirigente que la sostiene y muy perdida la relación con su base social. Son como estados fallidos, diríamos, y la nobleza y la fortaleza son cada vez vistas más por la mayor parte de la población como parásitos de la sociedad. De ahí el éxito de la revuelta irmandiña, de la revuelta de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, que gobierna nuestro país durante 2 años bajo la invocación de la paz, de la seguridad y la justicia. Una especie de humanismo social que pronto será recogido y constituirá la base social y popular del Estado moderno, que se constituye a partir del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero en fin, estos ya son temas para el próximo y último, y la próxima y última lección, que seguramente retitularemos así: revueltas sociales y tránsito a la edad moderna. Nada más y muchas gracias. Puntualidad británica, pero nada, no hubo manera de...